En este recuento y paneo que estamos haciendo en las principales capitales del mundo sobre el cambio de la vida cotidiana de los ciudadanos del mundo con esta pandemia y en algunas de las ciudades venezolanas, vámonos ahora, después de haber pasado por Caracas, después de haber pasado por el departamento de Vargas, por San Antonio del Táchira, por Madrid, por Los Ángeles, por Bogotá. Vámonos ahora a República Dominicana con las impresiones de lo que está viendo Orlando Urdaneta cerca de su casa. Sí, Orlando Urdaneta está en República Dominicana y después nos vamos a Puerto Rico, otra bella isla, para la impresión de Yolanda Ramos, la periodista Yolanda Ramos. Entonces vamos primero con Orlando Urdaneta a República Dominicana y luego a Puerto Rico con Yolanda Ramos. Y ya vamos a ir a Manhattan, por cierto, en un momento ya vamos a Manhattan. Este es el pirata, que está en la esquina de casa, sumamente popular. Jamás ni nunca uno se podría imaginar verlo sin un carro estacionado. Y aquí llegamos a la parte de atrás, a la calle que circula por lo que llaman el maleconcito. Esta es la calle Rojas Alou, en honor al veterano pelotero que ya es insignia de familia de grandes peloteros dominicanos. Esta es la calle Rojas Alou y es la entrada del restaurante. Como tú verás, aquí no hay un alma. Este malecón, además, es cita obligada de parejas que a toda hora se encuentran aquí. En estos farallones hay siempre pescadores y nada, no hay absolutamente nada, no hay actividad, no hay tráfico, no hay nada. Hasta el mar está de cuarentena porque ni olas quiere dar. Saludos a todos los que sintonizan 24 horas desde San Juan. Yo soy Yolanda Ramos y aquí un breve resumen de lo que ha ocurrido este fin de semana con la situación del coronavirus. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció ayer domingo un toque de queda a la ciudadanía y el cierre parcial de todos los negocios con algunas excepciones. Este toque de queda para los ciudadanos comenzó por orden ejecutiva a partir de las 6 de la tarde del domingo y es de 9 de la noche y se extendería hasta las 5 de la mañana. Este cierre incluye trabajos en el gobierno, escuelas y personal no esencial, mientras el cierre comercial entró en vigor ayer domingo también, pero a partir de las 6 de la tarde. Los comercios que deben cerrar sus puertas fueron los centros comerciales, cines, salas de conciertos, gimnasios, salones de juego, casinos, negocios de estipendios de bebidas alcohólicas o cualquier lugar que propicie la reunión de ciudadanos. En cuanto al día de hoy, el Task Force de la Fortaleza informó de 9 casos negativos, 5 positivos, 4 casos en proceso de validación y la policía hizo unas 25 intervenciones por distintas razones. Una de estas intervenciones fue con un comerciante por violar la orden ejecutiva y cabe señalar que las personas que violen esta orden ejecutiva se exponen a multas de $5,000. En cuanto al turismo, la compañía de turismo emitió un comunicado de prensa en donde informa que aeropuertos permanecerá abierto solo para viajes de entrada y salida. También informó que los ajustes de estos viajes quedan a discreción de cada aerolínea. En cuanto a los restaurantes, estos no podrán recibir público y solo podrán vender alimentos para llevar. Hasta el momento no está permitido la entrada de cruceros y la Bahía de San Juan está actualmente cerrada. Las hospederías permanecerán abiertas, pero se informó que las áreas públicas y servicios de hoteles como spa, piscinas y áreas recreativas permanecerán cerradas. Cabe señalar que de la ciudadanía no cooperar con el toque de queda, el gobierno impondrá medidas más rigurosas. Es todo lo que tengo por ahora desde San Juan, Puerto Rico, Yolanda Ramos.